Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Omar Osorio Moretti. En esta ocasión voy a continuar un poco una serie de videos que he desarrollado comentando las historiografías literarias, es decir, aquellos textos que de alguna manera registran el proceso que han tenido pues los objetos literarios, los textos literarios a lo largo de un territorio determinado, de un momento determinado. En este caso, pues voy a continuar con el caso venezolano y voy a hablar de un texto de un autor muy importante, sobre todo a mediados del siglo XX en Venezuela, llamado Pedro Díaz Seijas, que tiene este texto titulado La antigua y moderna literatura venezolana. Es una edición que hizo la editorial Ermitano en el año 1965 y que de alguna manera es la continuación de un texto que él había realizado en los 50 llamado Historia y Antología de la Literatura Venezolana. Para quienes no lo conozcan, de alguna manera estamos ante uno de los que continúa una línea del nuevo ensayo que Mariano Picón Salas en su formación y proceso de la literatura venezolana registraba. No olvidemos que si hemos leído este texto, hay una parte en donde Picón Salas reflexiona sobre el ensayo que se está haciendo en ese momento de la época de los 40, 50, y menciona dentro de esta camada a un joven para ese momento ensayista llamado Pedro Díaz Seijas. Y bueno, este joven ensayista va a continuar su carrera y va a tener una labor prolífica en el área de la crítica literaria, y este es uno de los textos más representativos en ese sentido. Tiene muchos más, pero este sin duda es uno de los hitos. Pedro Díaz Seijas es una persona que desde muy joven va a tener una labor en el área en el área cultural, va a ser miembro, por ejemplo, de un grupo muy importante llamado Contrapunto en el año 1948, que no es propiamente un grupo de vanguardia como vamos a ver en los años 60, pero sí va a tratar de renovar y de conciliar pues lo mejor que se esté haciendo desde el punto de vista, digamos, de la renovación como de lo que ya hay en literatura con autores que podríamos mencionar de la talla de Aquiles Nasoa, que estuvo de alguna manera relacionado con ese grupo, Óscar Guaramato, Antonio Márquez Salas y otros que de alguna manera tuvieron alguna relación periférica con ellas, como podría ser el caso de Gustavo Díaz Solís. Él forma parte de ese grupo de Contrapunto que duró unos 2 años y pues dejó una producción interesante y el inicio de una carrera que va a mantener hasta el último día de su vida, en el año 2010, cuando fallece. Otro elemento es que además fue miembro de la Academia Venezolana de la Lengua y fue corresponsal también de la Academia en España. Algo interesante que tiene este autor, a diferencia de Picón Salas, es que ya es una persona que tiene una formación en el área de la literatura, a diferencia de, por ejemplo, autores como Picón Salas o Picón Febres, que eran más bien unos intelectuales con una vocación humanista, digamos, propia de un llamado de la cultura. En el caso de Díaz Seijas, es una persona que pasa por estudios ya universitarios, en un proceso donde Venezuela empieza a desarrollar las universidades en las áreas de las humanidades y va a graduarse pues en el Instituto Pedagógico de Caracas, donde después será profesor durante mucho tiempo allá y va a tener la dirección incluso de los departamentos del área de castellano y literatura. De manera que estamos ante una persona que ya tiene formación en el área de la literatura y que va a abocar su conocimiento a la difusión y el saber mucho más concreto de esta dentro de las instituciones educativas. Este texto que acabo de mencionarles de alguna manera busca difundir de manera ya masiva este tipo de conocimiento en el área de la literatura, con lo cual pues vamos a sentir y vamos a notar que es mucho más práctico, que dedica más a los hechos y en ese sentido deja de ser ensayístico para comenzar a ser más bien
una investigación en muchos casos de carácter monográfico sobre ese sentido. Obviamente este texto tiene una serie de ventajas que vale la pena destacar y que vale la pena pues ser revisado, ¿no? Lo primero es que hay una forma mucho más ordenada de comprender el proceso histórico de la literatura, como va a ser no solamente por periodos de corrientes estéticas, sino también a medida en que se va acercando a la época contemporánea, porque es un texto que va desde los orígenes, al igual que Pico Salas, hasta el momento en el que él está escribiendo los años 50-60, va a empezar a catalogar los apartados por autores. Y este es un modelo que después va a repetir exactamente igual otro gran teórico y de alguna manera historiador de la literatura, como va a ser Juan Lizcano. Entonces, fíjense cómo hay una línea de continuidad de influencias desde el punto de vista metodológico entre un texto y otro. Entonces estamos ante un texto que más que ensayístico es una investigación sistemática de los principales exponentes y empieza entonces a ver diferencias como que se muestran las fuentes, podemos tener acceso a ella, podemos saber desde dónde lo buscó y empezar a rastrear elementos que pudieron haber quedado en blanco en el texto o que quisiéramos profundizar más. Otro elemento que llama la atención de este texto es que, a diferencia de Picón Salas o Picón Febres, este se aboca mucho más a incluir textos que por lo general en la época de los 60 eran de difícil acceso y de esa manera pues tenemos aquí prácticamente que rescatado del olvido muchos textos que en el siglo XIX habían pasado de boca en boca o que estaban en periódicos que son de difícil acceso, incluso a veces para los investigadores, con lo cual estamos ante un texto que por una parte nos habla de lo representativo por lo que ha pasado la literatura venezolana hasta su tiempo y además nos da una serie de materiales, de objetos literarios, cuentos, poemas, ensayos que nos permiten acercarnos a las fuentes primarias de lo que se estaba pensando, de lo que se estaba escribiendo en ese momento. Y en ese sentido es una especie de ganancia doble porque por una parte tenemos los elementos de conocimiento de ese momento literario y además si queremos leer los textos de primera mano, los tenemos allí. Entonces es una combinación extraordinaria de pedagogía, pero al mismo tiempo de edición antológica de textos de difícil acceso a nuestra tradición literaria. Esto es algo muy importante. Otro elemento que vale la pena destacar es que si bien mantiene mucho de lo que, por ejemplo, Mariano Picón Salas empieza a reflexionar desde los orígenes de la literatura hasta bien entrado el siglo XX, no se diferencian mucho. Hay cosas que sí van a ser bastante diferentes en el plano de la interpretación. Por ejemplo, es muy llamativo que Pedro Díaz Seijas señale una cosa que después va a tener mucha repercusión, incluso hoy en día, en el plano de la literatura, cómo se conciben a sí mismos los escritores. Y es que para Díaz Seijas, los escritores del siglo XIX se caracterizaban por ser excelentes en la prosa, excelentes novelistas, excelentes cuentistas, pero muy mediocres poetas. Y en ese sentido, para él, la literatura del siglo XIX es una literatura donde van a brillar los narradores. Mientras que en el siglo XX, él considera que hay un cambio, hay un giro, y esto empieza a voltearse, aunque no da muy bien las razones, pero percibe esto. Es decir, a partir del siglo XX somos, desde el punto de vista literario, una nación de narradores muy buenos en el cuento, pero que de alguna manera estamos en un momento de crisis a nivel de la novela y ya no tenemos buenos novelistas. Y por el contrario, va a haber una evolución en el ámbito de la lírica en el cual ya empezamos a tener una camada extraordinaria de poetas que no solamente van a fortalecer, digamos, el discurso poético en Venezuela, sino que incluso tienen la calidad para proyectarse internacionalmente. Y esta mirada que está notando en la época de los 60 Pedro Díaz Seijas es la que se va a proyectar hasta nuestros días, donde podemos encontrar a muchos escritores que se confiesan a sí mismos como miembros de una nación prácticamente de poetas, una nación donde todo el mundo es poeta, donde el fuerte que puede brindar Venezuela al mundo es en el área de la poesía, mientras que en el área de la narrativa y específicamente de la novela es una materia pendiente con el resto, pues, de América Latina y de la cultura occidental. Esto es algo que comienza a rastrearse acá. También empiezan a haber una
Entonces, un estudio panorámico de lo que él ve en su momento, y esto es algo que no tiene Beacon Salas. Además, hay un registro muy interesante de los cambios que están ocurriendo y de autores que están comenzando a ser evaluados y que antes no lo hacían. Y ahí un elemento que llama mucho la atención es que quizás sea uno de los primeros críticos literarios que registra el surgimiento del estudio de la figura de José Antonio Ramos Sucre. Todo el mundo ha escuchado en algún momento, y esto es algo históricamente ya comprobado, que cuando Ramos Sucre, el gran poeta, pues de principios del siglo XX, empieza a escribir, es un poco olvidado y de alguna manera incomprendido por la camada literaria que le tocó vivir. Y esto es algo que va a ser reivindicado sobre todo en la época de los 60 con la llegada pues de las vanguardias históricas, autores como él y ciertamente otros como Julio Garmendia. Pero no es fácil encontrar registros y testimonios de que eso está pasando. Solamente por testimonios de escritores, muchas veces de manera oral, queda eso en la memoria, digamos, del sector cultural venezolano. Sin embargo, Pedro Díaz-Hijas es uno de los primeros, que al menos yo he encontrado, que da testimonio de que esto está pasando, de que hay un resurgir de algunos escritores que no habían sido muy bien estudiados y que ahora están como comenzando a tener atención dentro del ojo crítico de nuestro sector cultural. Y esto es algo también muy interesante porque hay crítica, pero también hay testimonio de lectura, hay testimonio de cambios de paradigma en el conocimiento de la literatura al mostrar nuevos personajes que están ingresando a ese espacio cultural. Y esto pues también le da un valor testimonial, aunque él no quiso hacerlo de esta manera, pues muy importante. Y me parece también que hay que mantener otra cosa, y es que el hecho de que este texto de Díaz-Seijas repita y mantenga muchos elementos que ya Picón Salas va a decir, lo que hace es unirse a la camada de esos investigadores que busca perpetuar y acentuar una idea de lo que es la literatura venezolana a través de pues la continuidad de una línea de conocimientos que de alguna manera Picón Salas es uno de los primeros que hereda. Entonces, Díaz-Seijas mantiene esa tradición, la fortalece a través de sus estudios y de nuevas investigaciones, y al mismo tiempo, pues, la mantiene porque estamos ante un texto que, como él mismo va a señalar en el prólogo, está destinado a ser difundido entre los colegios y las instituciones educativas en el país dedicadas, pues, a este tipo de estudios del arte. Y bueno, nada, esto era básicamente lo que quería comentarles en el caso de Pedro Díaz-Seijas. Es uno de los textos que se podrían considerar fundamentales dentro de la historiografía venezolana y que además nos trae como un punto adicional nuevos textos que podemos ver de manera íntegra y que, de no haber sido por eso, probablemente el trabajo del conocimiento de la literatura pues se hace más arduo para el lector de ese momento. Sin duda, mucho más asequible, mucho más comprensible, mucho más amable para el lector no experimentado que podría haber ocurrido a diferencia de otros autores como Mariano Picón Sala o Mariano Picón Febres. Y bueno, nada, esto era todo lo que quería comentarles. Espero que les haya resultado interesante esta reseña de este libro y seguiremos haciendo más reseñas sobre otros textos que reflexionan sobre la historia de la literatura, no solo en Venezuela, sino también pues en el continente latinoamericano. Muchas gracias y nos vemos en próximos videos.